Muy buenos días, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo este miércoles 3 de abril. Gracias por estar conectados con nosotros. Este Se me andaba yendo ahí la cortinilla. Este martes en Palacio Nacional mataron a un candidato en la mañanera y horas más tarde lo revivieron. ¿Sí? Es una cosa que está de no creerse. Es el caso del candidato de Morena a regidor de Celaya, Adrián Guerrero. Aquí les platicamos que en la conferencia la propia Rosa Isela dio por muerto al aspirante tras el ataque armado de lunes contra Gisela Gaitán, la candidata también morenista a la alcaldía de Celaya. Resulta que no. Que usted disculpe. A la una y media de la tarde cambiaron por completo la versión. En un escueto comunicado de apenas siete líneas, la Secretaría de Seguridad aclaró que el candidato estaba en calidad de no localizado y no muerto y que implementarían un operativo. Más tarde lo localizaron con vida, afortunadamente, y en buen estado de salud. Acudió a la Fiscalía General de la República en San Miguel de Allende para solicitar protección. Entró en contacto con integrantes de Morena, les contó que nunca estuvo herido y que tampoco fue a ningún hospital. Señaló que tuvo miedo a un nuevo ataque y que por eso decidió esconderse junto con su familia. Lo sorprendente de todo esto, además, es que a casi 24 horas del crimen de Gisela Gaitán, a nadie se le ocurrió corroborar la identidad de la segunda víctima. Si es que la hay, porque hasta ahora... Ni siquiera existe la certeza de que otra persona haya muerto durante el ataque. Así estamos, ¿eh? A prácticamente dos días de este atentado. Incluso después de que Rosa Isela Rodríguez confirmó la supuesta muerte del candidato de Morena allá en Guanajuato, replicaron la equivocación. En conferencia, Ricardo Sheffield, quien compite para ser senador, que estuvo al frente de la Profeco y que no se le hizo ser el candidato a gobernador, hasta se aventuró a dar detalles de los supuestos últimos momentos con vida del de candidato a regidor de Guerrero. Sheffield dijo que había fallecido mientras recibía atención médica en un hospital. ¿Qué tal? Ahí no paró todo, porque también comenzaron a aventarse las culpas. Acompañado de Alma Alcaraz, precisamente Sheffield responsabilizó al gobernador panista Diego Sinué y al Instituto Electoral del Estado de este ataque. Presentaron la documentación con la que solicitaron medidas de protección para todos los candidatos de Morena en Guanajuato desde el 18 de marzo. Señaló que les pidieron una cantidad ridícula de requisitos. Después de estos reclamos, el secretario de Gobierno Estatal, Jesús Oviedo, convocó a una reunión con los representantes de los siete partidos que compiten en la elección. Estuvieron presentes PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde Ecologista, solo faltó la gente de Morena. La Fiscalía de Guanajuato informó que continúa con las investigaciones del caso del atentado en contra de la candidata a alcaldesa. Detalló que de las tres personas que resultaron heridas, dos son hombres y están graves, la tercera, la mujer, es diagnosticada como estable. En medio de este contexto, la Organización Laboratorio Electoral ya contabilizó hasta este martes 156 agresiones a aspirantes y a personas relacionadas con el proceso político. ¿Ya lo consideran? Con esos números, el más violento de la historia. Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena y Aliados, anduvo en Colima y Jalisco. Después de 18 horas de permanecer en silencio, lamentó el asesinato de la morenista Gisela Gaitán, esta aspirante a la alcaldía de Celaya. Sheinbaum también aventó culpas, responsabilizó al gobernador, al panista Diego Sinué y al Instituto Electoral Local. Los acusó de ser omisos por no brindarle seguridad a la candidata, exigió una investigación para aclarar por qué le negaron la protección. Según Sheinbaum, en el primer momento, el Instituto Electoral desechó la solicitud, pero después la transfirieron, esta petición, al secretario de Gobierno del Estado. La candidata de Morena a la presidencia descartó aumentar la seguridad en su campaña ante esta creciente violencia contra candidatos y candidatas. En otros temas, la morenista también habló de cómo se prepara para el primer debate de este domingo 7. Dijo que mantendrá la táctica de evitar la confrontación. Este miércoles a las 11 de la mañana habrá actividad sobre esto en el INE. Van a realizar el acto protocolario de la entrega de preguntas a los moderadores del primer debate, Manuel López San Martín y Denise Merkel. Sobre este tema también de los debates en Morelos, los siete integrantes del Consejo Estatal Electoral aprobaron la realización de dos debates entre las tres candidatas que van por la gubernatura. Está Margarita González Arabia, de Morena y Aliados, Lucía Mesa, de Pripan PRD, que hace 15 minutos estaba con Morena, no le dieron la candidatura, se va entonces con la oposición. Y luego Jessica Ortega, de Movimiento Ciudadano, esos debates serán entre abril y mayo. Aquí tiene esta acusación de Claudia Sheinbaum contra las autoridades electorales y de seguridad en Guanajuato por el tema del asesinato de la candidata a la alcaldía. Ese es lo delicado de este asunto: que se solicitó la protección y ni el Instituto Electoral Local ni el Gobierno del Estado se la dieron. Sí, vale mucho la pena que se investigue este procedimiento: cómo fue que actuó el Instituto Electoral Local en este caso. Y en este caso, como en otros estados, estamos pidiendo la protección de los candidatos eh, directamente al gobierno. En realidad lo que queremos es la protección a, a todos los candidatos, porque no solamente también, también, es a Morena. Eh, más allá de, de mi persona, Celaya es un lugar particular donde desde antes sabíamos que había riesgo para nuestros candidatos, por eso se pidió la protección. En Colima, junto a Claudia Shemam, estuvo Mario Delgado, el líder nacional de Morena. Él también habló de este asesinato. Acusó lo mismo, que no hubo atención oportuna de parte del gobierno de Guanajuato para la candidata. Aseguró que desde la primera semana de marzo, el partido solicitó protección para los candidatos a distintos cargos de elección popular en el estado. Entre ellos, nueve aspirantes a alcaldías. Job Eduardo Gallardo en Abasolo. Olga Lidia Tirado Zúñiga en Acámbaro. Irma Leticia González en Irapuato, Vanessa Montes de Oca en León, Sandra Martínez Capuchino en Ocampo, José Daniel Sámano en Salvatierra, además de Israel Mosqueda Gasca en Valle de Santiago, Anaís Lorena Romero en San Diego de la Unión y desde luego Berta Gisela Gaitán en Celaya, que fue asesinada este lunes. La petición también incluyó a Alma Alcaraz, que es la candidata a la gubernatura, y a Ricardo Sheffield, el aspirante al Senado. Mario Delgado publicó el documento presentado, explicó que el INE turnó la petición al órgano electoral del estado, pero que negaron esa petición bajo el argumento de que todavía no empezaba el periodo oficial de las campañas. Ahora Mario Delgado dice que ya no van a esperar la protección de las autoridades de los estados, que desde ahora van a ir directo con el gobierno federal a solicitar el acompañamiento de la Guardia Nacional porque fue una orden de Claudia Sheinbaum. Ople local desafortunadamente pues pidió ahí que se diera la razón por qué se estaba pidiendo la protección, que presentara una querella eh, para que avalara eso y contestó básicamente que no eran tiempos todavía de campaña, que la protección iniciaba una vez que iniciara la campaña. Queremos que se investigue la actuación del OPLE local y las autoridades del gobierno del Estado que fueron omisas por instrucciones de nuestra candidata, ya no vamos a esperar la protección del gobierno del Estado. Vamos a solicitar una excepción al gobierno federal. También en este contexto secuestraron al suegro de Alma Sánchez Barragán. Es la alcaldesa de Movimiento Ciudadano con licencia en Morolón, Guanajuato. Ella busca reelegirse en el cargo. En un video que corrió en redes... Aparece una imagen en donde se ve cómo una persona con un arma saca de su casa a este hombre identificado como Fernando y lo sube a una camioneta. Esto habría ocurrido el lunes a las nueve de la noche con siete minutos, de acuerdo con las grabaciones de la cámara de seguridad. En la contienda de 2021, o sea, de hace tres años, Alma Sánchez Barragán asumió la candidatura en sustitución de su mamá porque la mataron también a ella en un mitin. Muy similar a lo que vimos ahora en Celaya, esto que nos recuerda lo pasado en 2021 y ahora entonces secuestran al suegro de quien era la alcaldesa y que está buscando reelegirse en el puesto. La discusión por esta violencia electoral en México llegó al Congreso. Tanto senadores como diputados condenaron los asesinatos de candidatos y políticos, pero también se repartieron las culpas. La bancada de Morena en el Senado responsabilizó específicamente al gobernador de Guanajuato de lo sucedido el lunes. Por cierto, la Comisión de Gobernación de ahí mismo del Senado pospuso la reunión programada para este martes en la que votarían estas peticiones para declarar la desaparición de poderes tanto en Guanajuato como en Guerrero. Son solicitudes realizadas por Morena y el PAN, respectivamente. Van a retomar el tema el próximo martes. El morenista César Cravioto explicó que tomaron esta decisión de patear el bote para evitar que este debate se mezcle con el homicidio de la candidata a la alcaldía de Celaya, de Gisela Gaitán. Esto es parte de esa discusión que se dio en ambas cámaras ante esta violencia desbordada en el tema electoral. Celaya es un infierno. Vivir, transitar, estudiar, simplemente transitar la ciudad. Y todavía el Señor se lamenta, sí, señora presidenta, voy a concluir, se lamenta por los hechos y dice que no quedará impune. No quedarán impunes 21 mil personas asesinadas en este periodo del gobernador Diego Sinue. No puede ser. La responsabilidad directa de este caso, pues como lo ha dicho la secretaria de seguridad, pues era responsabilidad del gobierno del Estado, la seguridad de la candidata Gisela. Guanajuato, ingobernable Estado. Si alguien lo duda... Entre miércoles, jueves y viernes de Semana Santa, 40 homicidios, número uno en homicidios en el país. Si tenemos que convocar a los gobernadores en donde sabemos que están este, los territorios lamentablemente en la circunstancia más difícil y que sean del color que sean, los queremos convocar para decirles, juntos hagamos un esquema de prevención. Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de PRI-PAN-PRD, tuvo un día bravo en el ITAM. Estudiantes la cuestionaron por la posición del PAN sobre los derechos LGBTQ+, también sobre la postura del aborto y la estrategia de seguridad de mano dura. Afuera del auditorio Raúl Valleres, donde ocurrió el evento, llamó la atención una protesta de alumnos que no tuvieron oportunidad de entrar. Por un lado, porque el auditorio ya estaba a su máxima capacidad, es un auditorio chiquito, 309 personas, pero también porque, de acuerdo con un alumno llamado Diego Crespi, el equipo de la candidata no dejaba entrar a estudiantes que llevaran cartulinas de protesta. Aunque, según este mismo joven, sí permitían el ingreso de personas que llevaran letreros de apoyo. En la explanada central, quienes quedaron fuera del evento pudieron ver la transmisión en una pantalla y ya adentro continuaron. Estas preguntas incómodas, estas críticas hacia Xochitl Galvez. Le cuestionaron cómo podía identificarse como feminista e ir con el PAN y con el PRI, sobre todo con el PRI que ha sido, y como todos lo sabemos, vinculado a redes de trata de personas, específicamente en la Ciudad de México con Cuautemo Gutiérrez de la Torre. Ella respondió muy a su estilo: dijo que debe ser un asco para los jóvenes ver a sus políticos y tratar de decidir. También defendió que hay personajes impresentables en todos los partidos. Declaró que enfrenta una elección de Estado por los ataques del presidente López Obrador y por el apoyo con recursos públicos a la campaña de Claudia Sheinbaum. Ante la propuesta de Morena de que sea el gobierno federal quien brinde protección a las y a los candidatos a cargos locales, opinó que no hay capacidad para brindar seguridad a todos. También envió un mensaje de solidaridad a la familia de Gisela Gaitán, esta candidata asesinada en Celaya. Aprovechó Xochitl la visita al ITAM para pasear por los pasillos, también para saludar y tomarse fotos con estudiantes. Otros grupos le estaban gritando: Presidenta, Presidenta. Más tarde, la candidata realizó un recorrido en Zumpango, en el Estado de México, donde pobladores acusaron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles dejó sin agua el canal de Santo Tomás, que lo secaron para el aeropuerto. Xochitl también consideró como un descaro que Rocío Nale, Candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz busca ocultar enriquecimiento ilícito. Aquí en Latinos revelamos que ella y su familia cuentan con dos mansiones en un exclusivo fraccionamiento en Boca del Río. En una investigación de nuestra compañera Isabela González, también revela que la compra de una de estas casas de Nale tuvo registro ante la notaría 27, que es la notaría 27 de cualquier notario, no. Es propiedad ni más ni menos que del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López. Ahí hicieron la transacción. Nale registró la compra de la casa por 2 millones de pesos, pero otras residencias, otras mansiones que están ahí mismo, andan entre los 12 y los 14 millones de pesos. Aquí tiene las declaraciones de Xochitl Galvez sobre la seguridad para las y los candidatos. La verdad es que no sé si se va a dar abasto el gobierno federal para proteger a tanto candidato, Ese es el problema. No creo que tengamos tanto personal especializado en la protección ni inclusive en los estados. No pueden con, proteger a los ciudadanos, imagínate lo que está pasando. Estoy enfrentando una elección de estado, claro que estoy enfrentando una elección de estado. El presidente de la República todos los días interviene en la elección, todos los días se me ataca de una manera impresionante. Eh, obviamente los recursos públicos que se utilizan para apoyar a la candidata de enfrente son impresionantes. José Yunes Zorrilla, el candidato de PAN-PRI-PRD al gobierno de Veracruz, vino a la Ciudad de México para denunciar a su rival, a Rocío Nale, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra y construcción de tres propiedades, tanto en Veracruz como en Tabasco. El candidato de la oposición argumentó que el patrimonio de la exsecretaria de Energía creció de manera considerable desde 2015. De paso, Yunes Orrilla pidió esclarecer el destino de 20 mil millones de dólares en recursos públicos que destinaron a la refinería de Dos Bocas. Roséon Ale dijo a todo esto que el candidato había venido a llorar con los medios de comunicación a la Ciudad de México. Aquí parte de las declaraciones de José Yunes. La candidata de Morena al gobierno de Veracruz está relacionada en la compra de tres predios y la construcción de dos mansiones en fraccionamientos exclusivos de alta plusvalía de Veracruz y de Tabasco. Por eso hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República para esclarecer origen y destino de esos recursos. Hay muchas preguntas que la sociedad veracruzana y la sociedad en general y las autoridades en general le deben plantear a la candidata ante el descuadre entre sus propiedades e ingreso, ya que juntar el recurso necesario para pagar los los cerca de 60 millones de pesos que los medios de comunicación consignan en valor de esos inmuebles, le hubiera llevado 39 años ahorrando todo su sueldo neto. Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, estuvo en Baja California, tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad de Tijuana en el campus La Paz, alertó de los vínculos entre políticos y crimen organizado. Dice que la violencia en este proceso no es una coincidencia porque la política se ha llenado de financiamiento ilegal. Este miércoles 3 andará en León. Aquí parte de estas declaraciones de Álvarez Maínez. La escalada de ese tipo de eh, lamentables crímenes y que son condenables en todos los casos y para todos los partidos porque para la delincuencia organizada no hay colores y lo que les interesa son sus sus propios eh, su propia lógica sus propios intereses y nosotros condenamos lo que se comete en contra de cualquier candidatura pero condenamos la narcopolítica que se ha hecho una realidad en este país lamentablemente los gobiernos del PAN eh, han convertido a Guanajuato en un infierno y han sido muy irresponsables. Este, si ustedes ven cómo se ha deteriorado ahí el tema con un fiscal supuestamente autónomo que lleva muchos años dando, eh, llevando al Estado una involución que es inexplicable. Ya que estamos mencionando a Movimiento Ciudadano, ahí les va otra del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Él anunció que ya solo gobernará de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Fuera de ese horario dedicará el tiempo para emitir opiniones sobre el proceso electoral y apoyar a su esposa, a Mariana Rodríguez, que busca la alcaldía de Monterrey con el partido. Samuel hará posicionamientos en las redes sociales y dice que será desde un teléfono celular propio para no violar la ley. Aquí lo tienen. La ley eh, señala que no debo subir nada en horario laboral. Fuera de mi horario laboral tengo libertad de expresión, sobre todo en las redes sociales, voy a estar usando el Instagram y el Facebook. Ya son las seis de la tarde, también tengo vida, voy a dar mis opiniones y también voy a desmentir cuando vea quién se pase de rosca. ¿Qué tal? Este domingo 7 no se pierdan el primer debate presidencial por todas nuestras plataformas de Latinos, lo vamos a retransmitir. Este debate es a las 8 de la noche y al finalizar, en punto de las 9 y media, habrá una mesa de análisis con Denis Dresser, Lorenzo Córdoba, Jesús Silva Herzog Márquez, Leopoldo Gómez y Lorena Becerra. La conduce Carlos Loret de Mola. No se la pueden perder aquí en Latinos. Hasta aquí con la información electoral. El Pleno del Senado autorizó el ingreso a México de militares estadounidenses con armamento, 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención, y con eso ya le dieron el visto bueno a esta petición del presidente López Obrador. Los militares de Estados Unidos van a participar en un adiestramiento llamado entrenamientos de ejercicios combinados conjuntos. Forma parte del plan anual de actividades desarrollado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte de Estados Unidos. La delegación de Estados Unidos está conformada por 11 elementos del Grupo de Fuerzas Especiales. Llegarán el lunes, el lunes 8, a bordo de un C-130 Hércules que aterrizará en la base aérea 11 que está en Santa Gertrudis, en Chihuahua. La actividad será de ese martes 9 de abril al 16 de mayo. Los militares estadounidenses. Vendrán con armamento, municiones y equipo especial para los ejercicios militares. En contra del acceso de estos soldados estadounidenses estuvo el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Cuestionó que Morena diga defender la soberanía nacional y le abra la puerta a los estadounidenses. La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, comenzó a hacer una limpia de policías y destituyó a nueve elementos estatales que acusa son líderes de las protestas recientes en su contra las protestas que han pedido su renuncia y la de la secretaria de seguridad. Mientras, ella, la secretaria de seguridad, Marcela Muñoz, sigue en el puesto. En redes sociales, la gobernadora calificó a estos ex policías de canallas y corruptos. Aseguró que los han denunciado por acosar a mujeres, por maltratos, por corrupción, por extorsionar a la ciudadanía. Esto ocurre en medio del paro que lleva más de 15 días. Después del fallido operativo en un penal de alto riesgo y en el que los elementos fueron golpeados y las mujeres policías víctimas de violencia sexual. La morenista también acusó a políticos locales de estar detrás de estas marchas, detrás de estas protestas. Dijo que había personajes como el diputado José Luis Flores y como el diputado también Rafael Yamile. Aunque prometió que no habrá represalias, Laida Sansores amagó con despedir a más policías si es necesario. Para acabar con la corrupción, a ver si la calle no se le vuelve a voltear a Laida Sansores una vez más allá en Campeche por estar despidiendo a los policías que organizaron las protestas. Aquí la tienen. He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Yo no vine solo a ser gobernadora. Vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente. Al menos dos hombres, amos de la tenebra, lobos disfrazados de ovejas, manipulan personas con dineros. Son dos politiqueros delincuenciales misóginos, sin moral, sin límites, y si alguien se les acerca, muerden. Una vez destituidos de su cargo, nunca, jamás podrán pertenecer a la corporación, no habrá represalias, pero estamos decididos a reconstruir esta corporación y con la ley en la mano daremos de baja a los policías que sea necesario. 25 personas murieron en Chiapas en medio de un enfrentamiento entre criminales y la Guardia Nacional el domingo 31 de marzo en la localidad de Niños Héroes, municipio de La Concordia, a 140 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Esta cifra y esta denuncia las hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. De acuerdo con testimonios, atacaron a un grupo de personas que esperaban el transporte para cruzar la presa La Angostura hacia Ignacio Zaragoza. Civiles inocentes habrían quedado atrapados en el fuego cruzado. Elementos de las fuerzas de seguridad tomaron videos en los que aparecen al menos 10 cuerpos ensangrentados, algunos todavía están con vida, y decenas de cargadores, armas largas. Este Centro de Derechos Humanos, que además es muy reconocido no solo a nivel nacional sino internacional, denunció que en estas grabaciones se ve cómo algunas de las personas que murieron en el enfrentamiento recibieron tiros en la cabeza. Hasta ahora ninguna autoridad en Chiapas ha informado o aclarado sobre lo que ocurrió. Apenas hace unos minutos el presidente López Obrador acaba de hablar sobre el asunto en la mañanera y sobre este posicionamiento del Centro de Derechos Humanos. Dice el presidente que no es cierto que el enfrentamiento haya dejado 25 personas muertas, como lo está dando a conocer. Este centro Fray Bartolomé de las Casas, según los datos del presidente, no son más de 10 personas muertas y declaró que por el enfrentamiento hay 13 personas detenidas, incluidos guatemaltecos. El Centro de Derechos Humanos dice son 25 personas asesinadas. No se sabe por parte de quién, si quedaron ahí en ese fuego cruzado de presuntos criminales con elementos federales, si fueron los propios elementos federales. El presidente dice que no es 25 el número, que son 10. La Concordia, donde sucedió todo esto, es el mismo municipio en el que secuestraron al ganadero Fernando Ruiz en noviembre. Apenas este martes les platicamos del caso en el que su hijo, desde Times Square en Nueva York, pidió a las autoridades rescatar a su papá. Acusó que le dijeron que no podían entrar ahí a esa zona que porque no querían enfrentarse con el crimen organizado. En Guerrero comparecieron los tres aspirantes a fiscal ante la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Durante una hora, Cipagna Jesús Torres Ojeda, Antonio Sebastián Ortuño y Miguel Alejandro Guisado Jaimes expusieron planes de trabajo. Diputadas y diputados los cuestionaron sobre cómo abordarían casos como el feminicidio de la niña Camila en Tasco o el asesinato del normalista Yanqui Gómez Peralta. Este miércoles, el Pleno del Congreso de Guerrero votará para elegir al nuevo fiscal, Requiere el apoyo de dos terceras partes. Vamos a estar al pendiente de la sesión y por si alguno queda en ese puesto. Pemex va a reducir casi a la mitad de la exportación de petróleo para darle privilegio a la producción de gasolina en la refinería de Dos Bocas. Esto es de acuerdo con un documento visto por la agencia Reuters. La paraestatal ya prepara el arranque de procesamiento de petróleo y entonces solicitó a su unidad comercial cancelar la venta de hasta 436 mil barriles al día. Después de tantas fechas prometidas que no ha cumplido el gobierno López Obradorista y tras más de un año de pruebas, vamos a ver si es cierto que Pemex comenzará a refinar en dos bocas. Esto en medio de la producción de petróleo que cayó en febrero al nivel más bajo en 45 años. Desde hace 20 años, la producción ha ido en picada debido a distintos factores, el agotamiento de los recursos, la falta de hallazgos importantes y también la falta de inversión. Ahora México dejará entonces de exportar alrededor de 122 mil barriles de crudo maya al día, otros 247 mil de crudo del istmo y finalmente 667 mil de la variante Olmeca. A ver si es cierto que eso empieza a refinar y cómo se da. A ver si no es como el tren maya, que por no estar terminado fue que se les descarriló porque no está completo el pase de las vías, el sistema del pase de las vías que tiene que ser automático y lo andan haciendo a mano. Y pues por eso se descarriló, como lo informó el secretario de la Defensa Nacional. Desde este lunes 1 de abril en la Ciudad de México ya es obligatorio tramitar, de acuerdo con las autoridades, el registro único de animales de compañía. Se llama ROAC por las iniciales. Es algo muy parecido al CURP en la gente. El fin de semana el gobierno de Martí Batres actualizó esta ley de protección y bienestar de los animales y ahora con este cambio todos los dueños van a tener otras obligaciones. El registro hay que hacerlo en una página de la agencia de atención animal. Ahí la tienes www.roac como el registro. Www .cdmx .mx. Www .cdmx .mx, ahí la tienen en pantalla. En esta página hay que incluir el nombre completo del dueño y el domicilio. También el nombre de la mascota, la edad, el tiempo que ha vivido con ustedes, cómo llegó a la casa, qué especie es, señas particulares, estado de salud. También hay que adjuntar una foto actual de la mascota, por supuesto. Al completar el registro, se generará una clave única. Y ojo aquí, si piensan comprar o adoptar una mascota, solo tendrán cinco días hábiles para tramitar este CURP. Incluye datos de vacunación, esterilización y desparasitación. Los animales deberán usar collar o pechera de forma permanente, además de una plaquita de identificación. Todo esto va a servir para que en caso de un extravío, la mascota sea recuperada por las autoridades y se pueda reclamar en los centros de atención canina y felina o en las clínicas veterinarias a cargo de la alcaldía. De acuerdo con el artículo 66 de esta ley, quienes no cumplan con ese registro de mascotas podrían ser acreedores a una multa

Vamos a lo mejor de las internacionales, Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, qué bueno que aclaraste la foto de la mascota. Sí, no ¿eh? vaya a ser que vayan a subir una foto de ustedes. Pues, no, no falta, ¿eh? No falta y quien se confunda, eh. pero información importante. Vamos sí, a ver. Quienes se comportan peor, pero bueno. Venga. Y, y importante que esta información tampoco vaya a caer en manos equivocadas porque luego sí. la usan para base de datos de otras cosas. Sí. Vamos a las noticias internacionales. Un fuerte sismo de magnitud 7.4 y varias réplicas de menor intensidad sacudieron este martes Taiwán. Hasta ahora suman personas muertas y más de 900 heridos, además todavía hay 50 personas sin localizar, eran trabajadores de un hotel particularmente, existía la alerta incluso de un tsunami en Japón, en zonas cercanas, afortunadamente no sucedió, el terremoto dejó edificios inclinados, esto por el colapso principalmente de los primeros pisos y muchos a punto de derrumbarse, las imágenes que comenzaban a circular ayer por la tarde noche, Claudio, eran impresionantes, particularmente las de un puente que se sacudía, la gente se bajó de de los coches y me impresionó cómo guardaban la calma, ¿eh? Sí. No sé si en nuestro país hubiéramos hecho lo mismo, pero allá sin ah. duda hay una cultura completamente muy distinta. muy distinta. Bueno, bomberos ayudaron a personas a salir de los edificios, el gobierno aún está evaluando los daños, ahorita están priorizando la localización de las personas extraviadas, varias partes de la capital de eh, Taipei quedaron sin luz, suspendieron el servicio de trenes en toda la isla, además del metro. Medios locales señalaron que es el sismo más fuerte que ha azotado la región en 25 años. En redes sociales la oficina de enlace de nuestro país, en Taiwán, ya puso a disposición de la comunidad mexicana un número de emergencia que es el 886-928-986-274. Esa es la línea que ha habilitado la Secretaría de Relaciones Exteriores para la comunidad mexicana. Vamos a ver cómo vivieron el sismo allá en Taiwán. Ahí tienen las imágenes de lo vivido, Vamos a estar pendientes de la información que surja. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ofreció disculpas por la muerte de los siete voluntarios de la Fundación World Central Kitchen. Este martes platicamos que bombardeos israelíes atacaron una camioneta en la Franja de Gaza. Ocurrió mientras distribuían ayuda alimentaria. Entre las víctimas había personas de nacionalidad australiana, estadounidense, canadiense, polaca y también un palestino. Más tarde, el Ejército de Israel asumió ya la responsabilidad de este ataque, aseguró que fue un grave error. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu lamentó profundamente lo sucedido. Herzog llamó al fundador de esta agrupación, de esta sociedad, José Andrés. Según un comunicado oficial, el presidente le escribió y le ofreció disculpas, aseguró que llevaría a cabo una investigación para resolver este caso. También reiteró el compromiso de Israel de entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, cosa que no ha sucedido, por lo menos, no en los últimos meses y agradeció a José Andrés por comprometerse con el bienestar de la humanidad. En otras cosas, la fiscalía de Perú amplió la investigación contra la presidenta Dina Boluarte. Aquí hemos contado que hay una indagatoria por posible enriquecimiento ilícito tras la adquisición de relojes de lujo no declarados por la presidenta. Boluarte asegura que ella es inocente. Este martes el fiscal general interino Juan Carlos Villena dijo que incluyó la investigación a la investigación de declaraciones juradas de la presidenta. Ahí aparece un incremento patrimonial de más de 100, 100 mil dólares en un plazo de dos años. También añadió una serie de depósitos bancarios de origen desconocido por más de un millón de soles. Esto equivale casi a 500 millones de pesos mexicanos. Además, va a ser investigada por posesión de joyas de lujo que tienen un valor de más de 500 mil dólares. Tina Boluarte deberá declarar ante la fiscalía este viernes 5. Vamos a estar muy pendientes también de este tema. Venezuela ya tiene candidato de la oposición, es un candidato temporal. El Consejo Nacional Electoral, equivalente a Línea aquí en nuestro país, aceptó el registro de Edmundo González Urrutia. El 26 de marzo hay que recordar que la coalición Plataforma Unitaria Democrática anunció la elección de González Urrutia como aspirante provisional, tras la imposibilidad de postular a Corina Lloris. Ella había sido seleccionada como el reemplazo de María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. El Consejo Electoral informó que la fecha límite para la sustitución de candidatos será el, el sábado 20. Precisamente María Corina, la principal líder opositora de Venezuela, convocó a una protesta mundial este sábado 6 para exigir elecciones libres y justas. Busca que las y venezolanos en el extranjero, cerca de 7.7 millones de personas nada más, pues vayan a sus embajadas a registrarse para que puedan participar en las votaciones del 28 de julio. Pues hasta que un candidato le gustó a Maduro, ¿no? Que ve que no le va a hacer competencia y ya Así dice, es. este sí puede pasar. Y hay que decir, es temporal, Claudio, porque allá la ley electoral eh, te deja hasta 10 días antes de la elección, es decir, 10 días antes del 28 de julio para poder determinar si sí se queda o no. Muy bien, la democracia bien. latinoamericana. hasta sí. gracias, Brenda. Muy bien, buen día. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Pia Ramos y Alex Orbañanos. ¿Qué onda, Pía ¿Cómo estás, Clau? Tú, ¿Cómo Hola, Orbi, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ayer, sin mucha sorpresa, comenzaron los Juegos de Ida de la Copa de Campeones de CONCACAF. El encuentro entre el Columbus Crew y los Tigres comenzó hora y media después de lo pactado, esto por una alerta de tormenta eléctrica. Los mexicanos abrieron el marcador al minuto 18, pero los estadounidenses empataron en el 43. Al final, y quedaron empatados a uno con ligera ventaja para Tigres porque va a jugar la vuelta en su casa en el volcán que sabemos que es un estadio que pesa muchísima, muchísimo perdón y después el América visitó al New England Revolution y básicamente le pasó por encima el marcador terminó 4 por 0 en favor de las Águilas que llegarán con una muy sobrada ventaja a Azteca prácticamente irreversible me parece este resultado digo sabemos que en el deporte todo puede pasar pero está muy complicado la tarde noche de este miércoles hay dos partidos más. A las seis de la tarde, el Inter Miami recibe a los rayados del Monterrey. Todavía no está claro si Leo Messi juega o no. Ayer les platicábamos que sí estaba entrenando. Luego Tata Martino salió a decir que todavía no estaba muy claro. Pues ya veremos hoy en la tarde. Eh, y a las ocho de la noche, el Pachuca visita en el campo del herediano de Costa Rica. Sí me gustaría destacar, Orba, lo bien que se vio el América ayer. ¿eh? Sí, se vio digo. muy bien. Pase, pase, pase. Los de Jardín estaban jugando, me van a matar, como el Barcelona de hace muchos tiempos. Pero la verdad, yo los vi muy, muy bien. ¿El rival no? El rival cuenta, el rival, rival, cuenta, sí. el rival ¿sí? cuenta. Y la verdad es que. ¿El tiki Taka New England de, de lo peorcito que le he visto a la MLS en muchísimo tiempo. Sí. No quito que el América, la verdad, está jugando de manera espectacular. Ya incluso se hacen comparaciones de hasta dónde le alcanzaría este América, que bien dices, está jugando muy bien, en un mundial de clubes. Hay que recordar que este, este torneo Clau, pues te da un pase al Mundial de Clubes del 2025 donde van a competir 32 equipos, sí. donde estará el City, el PSG. El y ya Gran no va Madrid, a ser pues, el mismo formato de antes. El ¿no? Milan, los mejores del, equipos del mundo. En, en Comebol estará en los mejores de, de Sudamérica. Entonces va a ser un torneo muy atractivo. Es por eso que el que América quiere sí o sí ganar este torneo. A ver, sí. a ver si ahí también se muestran como el Barcelona. <laughs> Porque sí, la verdad es que el rival contó muchísimo. Nos vamos. Hablando de España, nos vamos justamente a lo que sucedió hace unas horas porque la Guardia Civil de España detuvo hoy a Luis Rubiales en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, esto como parte de la investigación por la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol, que Rubiales encabezó del 2018 al 2023, de acuerdo con fuentes internas citadas por el diario El País. Le tomaron las huellas y le pidieron una declaración, aunque Rubiales decidió guardar silencio. Habría quedado en libertad poco tiempo después. El expresidente de la Federación tendrá que declarar en un juzgado de Madrid, aunque la fecha todavía está pendiente. Pero entonces no es por el caso Jenny Hermoso. No, si no este es por un, un tema, tema totalmente aparte, ya. totalmente okay. aparte, tema de corrupción que pues sabemos siempre está implicada en las federaciones, en los directivos. Así que le pues, llueve sobremojado, pero pues me parece que, que Luis Rubiales hoy pagando eh, pues malos comportamientos y malas acciones que ha tenido durante los últimos años. Asfama ya ha hecho hasta dormir. Hoy en la noche sale eh, una entrevista en la Noche de España, eh, de la, eh, una entrevista justamente con Rubiales, con una periodista pues, muy renombrada de allá en la Sexta de España. Hay que estar muy al pendiente de lo que va a decir. Ayer veíamos un adelanto, se tocaron todos los temas, muy importante que estemos al pendiente. Decepcionada, enojada, asustada, intimidada y sola. Esas son las emociones que describen el sentir de la mujer que denunció a Christian Horner por conducta sexual inadecuada, según la BBC de Londres. Esto de acuerdo con una amiga de la presunta víctima que habló con el medio británico bajo la condición de mantenerse anónima. Dice que la afectada no entiende cómo es que Red Bull desestimó las acusaciones y que no dejará de pelear porque la verdad salga a la luz. Ya habíamos dejado esto un poco en el olvido, es cierto. Así habíamos empezado el año con la Fórmula 1, un año muy turbulento para Red Bull en cuestiones de escritorio. Y bueno, una vez más se le echa más leña al fuego. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que este fin de semana está el Gran Premio de Japón. Y en más de la Fórmula 1, en una entrevista para la revista GQ, Lewis Hamilton acusó de que le robaron el campeonato de 2021. Según él, ya todo el mundo conoce la historia. Si ustedes no se acuerdan, aquí se las recordamos. Faltaban cinco vueltas en el último Gran Premio de ese año. Nicolás Latifi se estrella contra una pared, entra un safety car, Max Verstappen pasa a Lewis Hamilton y así el de Red Bull gana su primer campeonato. Y eso claramente le sigue pegando muchísimo al de Mercedes. Dice que lo superó gracias al apoyo de su papá, quien le enseñó a siempre tener la frente en alto. Agregó que si bien felicitó a Max. Verstappen. ¿El dolor estará con él durante mucho tiempo? Pues opinen. ¿Le robaron o no le robaron el campeonato a Max Verstappen? Sin duda ha sido de los más polémicos sí, de los muy, últimos muy años. Polémica, Michael esa... Massey, que era el director de carrera, se quedó sin chamba por, esa, por ese resultado. Sí, es que pintaba para que fuera un safety car y, y simplemente ahí la ventaja que tenía Lewis Hamilton la pudiera mantener. Entra Pitts justamente Max Verstappen, cambia de, de llantas y después se reinicia la carrera. Arrancan en, en la misma digamos... Eh, pues posición y ahí sí con neumáticos nuevos lo, pues, pasa, lo sí. pasa y creo que sí fue una situación muy muy polémica pues ya cuánto tiempo llevamos hablando de robos y de... Es como la ex que te rompe el corazón y nunca olvidas. Que me parece. Que esta historia seguirá presente durante muchos años más. Ahora nos vamos con información de la NFL, donde el mariscal de campo Carson Wentz firmó por un año con los Kansas City Chiefs. Sí, el exjugador de los Rams será suplente de Pat Mahomes. Wentz pasó gran parte de la temporada pasada sin equipo hasta que en noviembre firmó por los Rams. Jugó el último partido de la temporada contra los San Francisco 49ers. Y consiguió dos touchdowns. Los Chiefs serán el quinto equipo en la carrera de Carson, de 31 años, que jugó cinco temporadas con los Philadelphia Eagles, una con los Colts de Indianapolis y otra con los Washington Commanders, antes de firmar. Con los Rams. Bueno, pues ahí un suplente que, que daría garantías para claro. ciertos tipos eh, de, de partido. Tiene claro, me parece, Carlos eh, Carlos, perdón, que pues llegando a ser la sombra del de mejor quarterback del mundo, pues va a ser muy difícil lucir por ahí. Oh, pero tiene chamba en la NFL, que las chambas van y vienen bien rápido. A ver, ¿se acuerdan, Clau, amigos, que hace unos días Karen nos está platicando de la puerta de Titanic que la habían subastado en muchísimo dinero? Pues en la sección de deportes ya le tenemos la competencia. Los shorts que usó Mohamed Ali en la histórica pelea contra Joe Fraser están a la venta, son parte de varios artículos que va a estar subastando la casa Sotheby's de Nueva York. La fecha límite para hacer una oferta es el viernes 12. Hoy la puja está en 3.8 millones de dólares. Expertos calculan que el precio podría llegar hasta los 6 millones de dólares, es decir, 99 millones de pesos mexicanos. La prenda de satén blanco tiene un borde negro en la cintura y ribetes negros en cada costado. Están firmados además por Mohamed Ali. Aquella pelea tercera entre Ali y Fraser sucedió el 1 de octubre de 1975 en Filipinas, el Thrilla in Manila. La ganó Mohamed Ali porque el entrenador de Fraser tiró la toalla en el round 14 porque los dos estaban sofocando del calor que estaba haciendo. Lo más dramático es que Mohamed Ali estaba listo para renunciar a seguirle a la pelea, pero Fraser desertó poco antes que él. Y, o sea, ya habíamos dicho que el jersey de, de Maradona y el de Jordan habían alcanzado niveles estratosféricos. ¿Los comprabas? Siempre es la pregunta pues primero hay que tener el dinero para hacernos la pregunta y después ya pensar si, si lo haríamos o no. Eh, yo la verdad, pues evidentemente no gastaría jamás eh, mucho dinero en, en algo así. Ojo que se confunde con, con la eh, pelea icónica contra Sonny Liston, esa foto icónica de Mohamed Ali, eh, pues arriba del ring con Sonny Liston, el estadounidense, en el piso donde le grita. No, no es la misma pelea, evidentemente, pues cualquier indumentaria de Mohamed Ali. Es un tesoro. Un valor, tiene un valor impresionante. Eh, ¿Tú los comprarías? Sí, claro. Pero sí tendría que tener muchísimo dinero. <laughs> y, y, no. y primero registraría muchos gatitos en el curp y ya luego <laughs> compraría los shorts de Mohamed Ali. Bueno yo compraría mejor una de estas estatuas de las cuales les vamos a presentar porque en la ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024 el edificio de la Asamblea Nacional Francesa equivalente a la Cámara de Diputados aquí en México colocó seis versiones de la Venus de Milo es la mítica estatua griega de la diosa Afrodita sin brazos esta que está expuesta allá en el Museo del Louvre bueno solo que las nuevas piezas que vamos a ver en minutos están un poco diferentes porque de entrada pues tienen las extremidades completas cada una está pintada con un color del arco Iris, es decir, amarillo, naranja, azul, morado, verde y rojo. Además, representan el tenis, surf, baloncesto, tiro con arco, box y lanzamiento de jabalina. Todas estas visibles desde la Plaza de la Concordia, sede de deportes urbanos como el BMX Freestyle y el Skateboarding. Según la presidenta de la Cámara, es un esfuerzo para acercar a políticos y ciudadanos. Eh, ¿Qué les parecen? Ahí por la mañana, pues se sorprendió mucho la gente parisina al encontrarse estas seis nuevas estatuas. Están padrísimas, Están a mí me encanta y estábamos leyendo que los brazos que utilizaron para ponerle brazos a la Venus de Milo son de deportistas, o sea, bueno, son sí. los moldes de deportistas. Me parece increíble y además el color del arco iris que hace alusión a la inclusión. Así que, pues ya. Frotándonos las manos para París 2024. Cuatro Clau. veces, poco menos de cuatro veces ya. Ya está. Gracias a los dos, gracias Pía, gracias, gracias Alex. Vamos a lo mejor del entretenimiento con Karen Villanueva. Karen, ¿cómo estás? Hola Clavo, muy bien y tú? Bien, todo bien, adelante. Hoy les traigo varias cosas, así que ahí les va. Este martes salió el primer póster que muestra a. Joaquín Phoenix, o Joaquín Phoenix porque México, y Lady Gaga, caracterizados como Joker y Harley Quinn. La película lleva por nombre Joker Fully Ado, que en español, bueno, yo le puedo decir Joker 2, pero en español sería locura de 2. Junto con la imagen quedó establecido que el primer tráiler oficial saldrá el miércoles 10, o sea, ya casi. La película está planeada para estrenarse hasta el 4 de octubre en Estados Unidos, posiblemente la fecha sea muy similar acá en México. Pero como es la única película que lanzará este año DC, la promoción comenzará con mucha anticipación. Esto se me hace un buen movimiento, creo que lo platicábamos el año pasado con lo que iba a ser Disney, donde se supone que solo iba a lanzar una película. Y bueno, creo que es un buen movimiento de DC. Lo que sabemos hasta ahora es que será un musical tipo Rocola. Es decir, la historia es narrada con canciones ya muy conocidas y no mediante temas originales. Hay una posibilidad de que haya un par de temas originales, pero todavía no es nada, nada está confirmado. Más o menos estaba viendo que van a tener entre 15 canciones y por eso es que es un musical. Para muchos fue una sorpresa haberse enterado de esto. Ya había rumores de que posiblemente fuera un musical. Lo que sí es que dicen que es algo. Como un musical muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hay que acordarnos que antes había como géneros muy establecidos de las películas, ¿no? Comedia romántica, terror, musical. Y ahora esos géneros se están rompiendo, se están como disimulando un poco más. Y una comedia romántica puede tener terror y un musical puede no ser tan musical. Entonces, dicen por ahí que no es el musical que esperan, que va a ser algo diferente. Suena bastante bien. Esto lo digo para que no se me vengan para abajo los que no les gustan los musicales, que sé que hay varios por ahí. Pero suena bastante bien esta película. Vamos a Pendiente, y ya que veamos el trailer, lo comentamos. Hay buenas noticias para los fans de Grey's Anatomy. No sé si hay algún fan de Grey's Anatomy por aquí, pero ya está confirmado que habrá temporada 21. Con esto batieron su propio récord como la serie sobre temas médicos más larga en la historia de la cadena ABC y en Estados Unidos. Obviamente superó a ER en 2019. ¿Se acuerdan que ER bueno, fue una serie con la que muchos vimos cuando estábamos mucho más chiquitos? Grey's Anatomy estrenó en el 2005, es una locura. Aunque no está confirmado, parece que la temporada tendrá 18 episodios. Por las huelgas, la anterior tuvo 10 capítulos solamente. Normalmente sí son un poquito más largas. También hay especulaciones de que el papel de Meredith Grey, interpretado por Ellen Pompeo, que es a quien están viendo en este momento, o sea, la principal, no estará presente todo el tiempo. Eso sí, seguirá como la voz que narra los eventos en cada episodio. A ver, yo fui muy fan o soy, no sé, de Grey's Anatomy, lo vi durante toda mi infancia, adolescencia, todo. La dejé de ver la verdad en el qué fue, temporada creo que 18 por ahí y me parece esto no es spoiler porque está en las noticias que Ellen Pompeo sale desde la temporada 19. No sé cómo la haya sacado eh, Shonda Rhimes, que es la directora, la mera, mera creadora de Grey's Anatomy, pero por ahí como que sale un poco y entonces ya se queda como la voz. Ella actualmente está trabajando en una serie de Hulu donde es productora y también va a ser actriz. Dijo que nunca había tenido vacaciones, que nunca había podido viajar, que nunca había sido libre en 19 años. Entonces ya era hora de que dejara Grey's Anatomy por la paz. Pero bueno, creo que la voy a retomar. Ya me dieron ganas. Pero para todos los que la están viendo, temporada 21 ya en camino. Este jueves 4 ahora hablando de películas, es el estreno de la película Un actor malo. Y desde ahorita les tengo que decir que esta es mi recomendación para este fin de semana. Estrena el día de mañana en Cines. La trama está durísima. ¿eh? Gira en torno a una actriz que denuncia a un actor que la violó durante la filmación de una escena de cama, durante una, la filmación de una escena sexual. Él niega la acusación y ella decide que quiere llevar eh, la denuncia a las autoridades. Y entonces en este momento es donde entra todo el tema de la producción, la gente que le crea a ella, la gente que no le crea a ella, el director que en unos momentos no sabe qué hacer en esto de que, híjole, pero se me va a venir el filme para abajo, pero obviamente tengo que apoyar lo que me está diciendo mi actriz, pero también tengo al actor que me está diciendo que no es cierto. Es una película en donde todo se sale de control, es una locura. Tuve la oportunidad de platicar con el director, Jorge Cucci. Y con la actriz Fiona Palomo, que seguramente lo ubican de otras películas, ella había estado haciendo más como comedias románticas. Pero bueno, estuvo increíble y esto fue lo que nos dijeron en exclusiva a Latinos Diario. Un actor malo trata de, de decirle, a, sobre todo a la gente, que los tiempos en que los hombres se salían con la suya fácilmente se acabaron. Y es la historia de un incidente. De abuso sexual, donde una mujer decide levantar la voz, un hombre intenta, trata, trata de defenderse de la acusación y se empiezan a detonar incidentes que se convierten en una gran bola de nieve y es una crónica de una bola de nieve que se va saliendo de control. Y todos los días, lamentablemente, hay un caso, justo ahorita que lo, lo platicabas, sí. de un sistema que le falla a la mujer y de una justicia que no se hace a la mujer. Y creo que la película justo trae este tema de la justicia y de cómo hasta la justicia te persigue. ¿Cómo creen que esta película, hoy en día, cuando todos los días vivimos casos, hoy estamos viendo un caso, la vida real fuerte, sí, sí. ¿cómo creen que va a cambiar la conversación que se lleva en la sociedad sobre todo esto que se vive? No, es frustrante ver la cantidad de, de, de casos que no se persiguen, que no llegan a nada. Que una mujer la violaron y de repente siempre sale la declaración y vamos a perseguir esto hasta las últimas consecuencias. Y sabes que no va a pasar nada. Y, y saber sí. que no va a pasar nada es sí. lo que nos lleva, y no voy a hablar de que otros lo hacen, voy a decir, nos lleva a la sociedad a buscar otras alternativas. Claro. Y decir, ok, ah, tú no puedes, te, ya tengo las redes. Sí. O yo no sé qué voy a hacer. O con lo que pasó la, hace, hace poco, que dijeron, vamos todos a, a hacer justicia. Y entonces también la, el, un actor malo. Trata de todas las formas de justicia que, que, que estamos buscando los seres humanos, pero estamos buscando justicia sí. en un sistema y en una sociedad que no, no, los, no nos está cumpliendo. Lo que transmites es impresionante, entonces quería preguntarte, te juro que se me no, a mí quería, <laughs> quería preguntarte cómo fue, no solamente como actriz, como mujer, hacer este papel, y no sé si ya la viste y luego cómo fue verla. Sabía obviamente que tenía una responsabilidad muy grande de, eh, no solo de... Como ser la voz, un poco. Honestamente, nada más de ese dolor y de esa cosa como completamente íntima. Siento que todo lo demás es como la mecánica que sucede alrededor de algo así, ¿no? O que debería de suceder, o que. ¿no? Eh, pero ser esa ventanita de lo, lo que es que se rompa un ser humano, ¿no? como. Y nu nunca más eres como. Y, Igual, ¿no? Después de eso, creo que por fin está retratado de una forma tan íntima y tan humana y tan real como mujeres. ¿Alguna mujer te aconsejó? No, 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 pero yo he casado con una mujer muy brava. Okay. Entonces, este, muy inteligente, aparte, y está muy metida en temas, causas de, de mujeres. Por ejemplo, ella, ella es la persona que, que me decía, por ejemplo, que cuando una mujer tiene una bronca, las otras lo, lo, lo arropan, y eso es una cosa que se me quedó en la cabeza. Y dije, ah, qué padre mm. tiene esa cosa que tienen las mujeres. Hay una pregunta que ronda mucho en la película. No me spoile. Ah, sí, esta es buena. Esta es buena. ¿La puedo...? La sí, puedo? esa sí la puedes decir. Sí. Ok. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no gritaste? Y yo ah. la tengo en mi cabeza. Y creo que esa pregunta la podemos cambiar a ¿por qué saliste tan noche? ¿Por qué lo hiciste enojar tanto? ¿Por sí. qué traías una falda tan cool? te... ¿Qué quieren que esta pregunta genere en las personas que ven esta película o en la sociedad? Que vean que, que, que es una pregunta en todas sus variantes, es una pregunta cruel. Sí, ah, así no sí. se trata una víctima. Tú no le dices a una víctima por qué no te portaste como una víctima. Sí. ¿Por qué no te portaste como la víctima que yo he visto en las películas? No, no pasa así. Y, sí. y es hermoso mostrar eso en la película porque siento que abre conciencia a también incluso... Eh, digo, en este caso es en, en un set, en un rodaje, pero en cualquier como entorno laboral o no. Uh -huh. este Como estos silencios y estas cosas, estas muecas y estas como indicadores tan, tan pequeñitos y tan sutiles, como eh, a alguien que le acaba de suceder algo horrible. Y, y lo decía hace rato, qué fuerte que como mujeres estamos completamente acostumbradas a saber nada más como... Y ya. Fue una entrevista, digo, llevamos como este ambiente como ligero y pero fue una entrevista bien dura por el tema que trata la película y por los temas que tocamos en la entrevista y porque justo actualmente todos los días vivimos noticias de, lamentablemente de ese tipo y esta película los va a hacer sentir, ya sea que digan, híjole, no, no estoy de acuerdo, o sí, estoy de acuerdo, pero los va a hacer sentir muchísimas cosas. Está bastante, bastante interesante, no se la pierdan, en el cine. Y ahora les voy a platicar que ya hace mucho no hablaba de Taylor Swift. Oficialmente, Taylor Swift es una multimillonaria con un patrimonio de mil millones de dólares. Lo dio a conocer la revista Forbes al incluirla en su lista anual de personas más ricas del mundo. Taylor, Taylor lo consiguió tras el éxito de su gira mundial The Eras Tour, en el que recaudó más de 200 millones de dólares y contando. Además, la primera cantante es la primera cantante, perdón, en convertirse en multimillonaria solo por su música. Ojo porque en esta lista si se meten a verla pueden ver, por ejemplo, a Rihanna pero Rihanna está ahí no solamente por la música, tiene una marca de maquillaje y charala. Entonces, ella, en este caso en específico, Taylor es solamente por el tema de la música. Hasta arriba de la lista de Forbes está Bernard Arnold, dueño de diversas marcas de lujo como Louis Vuitton. Carlos Lim quedó en el lugar 14 con 100 mil millones de dólares. También aparecen Germán Larrea y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Hay muchas personas en la lista, está bien interesante verla. Eh, yo creo que otra cosa que ayudó, que era parte del Eras Tour, fue la película que sacó. De hecho, The Eras Tour estuvo en cines y ahorita está en Disney Plus. Y fue la película de concierto que más ha recaudado en la historia, en lo que llevamos aquí vivos, pues. Entonces, pues bueno, ahí va Taylor Swift con esta locura y cada día creciendo más. Y ahora les voy a contar que el reconocido festival Sundance llegará a México de la mano de Cinépolis. Para todos los cinéfilos que nos estén viendo, saben perfectamente de qué les estoy hablando y seguro están vueltos locos con esta noticia. Eh, y para los que no saben, quédense a escuchar esto, porque esto buscará celebrar, celebrar el cine independiente y será en la Ciudad de México del 25 al 28 de abril. Aparte de las películas y de lo que presentan, una cosa súper importante de este festival son los talleres, charlas y cursos destinados a apoyar proyectos mexicanos. Esto nos explicó del proyecto Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis. Una organización que lleva ya 40 años eh, impulsando al cine independiente y volviéndose el principal escaparate para el cine independiente en los Estados Unidos. Hace más o menos unos cinco años empezó a gestarse esta idea de hacer una extensión en Latinoamérica. Sondas México se convertirá en un punto de encuentro, como sucede pues en los festivales importantes alrededor del mundo, de la comunidad creativa, de la comunidad eh, cinematográfica y, y de distintas generaciones y de chavos que apenas están empezando a pensar en su primer cortometraje, que están estudiando cine y que ya tienen la oportunidad de hablar con algún eh, director ya galardonado, que ya ganó de largo o de documental, y también ver a los mexicanos que ya llegaron a zonas. Es la primera vez que algo así pasa aquí en México, así que está increíble. Si ustedes están o están estudiando cine o, como lo están platicando, están en, en su primer cortometraje, creo que es una gran oportunidad de conocer aquí cerquita en México a esos directores que pueden ayudarlos a darles, no sé, algún consejo. Así que vamos a estar con el ojo bien puesto en Sundance de este año aquí en México. Y eso es todo. Muy bien, ya está. Gracias, Car. A ti, Clau. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar ahorita en vivo, ya saben que ahí seguimos para que nos vean el resto del día y también en las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta. Nos vemos este jueves en punto de las 9 de la mañana. Pásenla bien.